los símbolos oficiales de nuestro país. Fue creada en 1849 por el militar venezolano Narciso López y Miguel Teurbe Tolón en Nueva York, siendo adoptada por la Asamblea Constituyente de Guaymaro en 1869. Oficialmente asumida en 1902 como bandera de la Cuba independiente. Allá en el año 95, y por las selvas del Nayarit, una mañana dejó el bohío y a la manigua se fue el mambí. Nuestra bandera reivindicó el derecho de resistencia y la inclusión de todos en el cuerpo nacional y representó la libertad personal y social. Por eso es bandera nacional, no de un partido. Son tan infinitos como justos los testimonios de devoción por ella. Representa en sí a la República libertaria, anticolonial y antiesclavista. Sin el ejercicio continuado de esos valores, es solo un trozo de tela. La patria es una pasión política muy exigente. Es una pasión democrática cuando defiende esos valores. Hoy en Memorias, razones y pasiones de una bandera. La colección de banderas cubanas del Museo Provincial Ignacio Agramonte es una de las más valiosas de nuestra institución, fundamentalmente por su valor histórico. Es una colección bastante antigua que nace cuando la camagüeyana Mariana Betancourt Garay comienza a hacer su labor de coleccionismo para crear el primer museo en la provincia, que logró que fuera realidad en el año 1920 en una sala de del tribunal del gobierno provincial de Camagüey, que estaba ahí en la calle Cisnero, hoy el tribunal provincial. Después, esta colección se fue incrementando cuando se crea el Patronato Pro Museo con la labor de Mario Aquiles Betancourt y otros camagüeyanos importantes de la ciudad, que comienzan a hacer una labor de rescate y de coleccionismo para crear lo que es hoy el Museo Provincial, que logró hacerse e inaugurarse el 23 de diciembre del año 1955, y al cual Marianita le dona su colección. Tenemos 26 banderas cubanas. 26 banderas cubanas, que muchas son confeccionadas manualmente con las estrellas bordadas, otras si son industriales, son banderas de diferentes tamaños, de diferentes coloraciones, en el sentido del azul, del rojo, y que bueno, con el pasar de los años, pues algunas están en un grado de deterioro, porque también hay que ver la historia de estas banderas. Banderas que fueron confeccionadas por cubanas emigradas en los Estados Unidos, que pertenecían al Club Mallías Rodríguez, que cuando se enteran que comenzó la insurrección en Cuba en el año 1895, que ya se había dado el grito de Viva Cuba Libre, pues decidieron confeccionar banderas y las hicieron llegar hasta el campo insurrecto. Evidencian la importancia desde el punto de vista histórico de esta colección, que está abierta al público para que se pueda ir incrementando al paso de los años. Los sentidos democráticos de la guerra, carácter igualitario, defensa de derechos sociales, antirracismo, valorización del derecho y la ley marcaron los usos de la bandera, que devino pabellón de todos los cubanos. Es también un concepto de patria, la patria incluyente de la emoción propia, de la razón con diálogo, la de la libertad en la misma línea del prócer Calixto García. Cito: cuando se va a ser ciudadano de un pueblo libre, es necesario respetar las leyes y ejercitar las virtudes desde los campos de batalla. Irónicamente, la bandera nacional tiene también su propia historia de heterodoxia.
¿Hasta qué punto puede considerarse un ultraje performance realizados dentro de las artes plásticas que tengan como centro a la bandera? ¿O puede ser considerada esa acción plástica como una declaración sobre la bandera como bien común, la patria que pertenece a todos? Ciertamente son usos poco ortodoxos del símbolo. El uso de los símbolos patrios en las artes plásticas, en general las artes visuales, es recurrente. Nosotros podemos encontrar desde el inicio de estos géneros en la historia del arte cubano y del inicio mismo de la historia de la formación de la nación, cuando estos símbolos empezaron a surgir, a identificarse, a aceptarse, que están presentes en grabados, en pintura, en dibujos, en diferentes géneros que por supuesto se utilizaron sobre todo para identificar en paisajes, en batallas, la parte cubana. Posteriormente se utilizó mucho, no solamente con un sentido, vamos a decir, directamente político, sino más bien como identificador, como marca de muchas imágenes que se realizaron. En la actualidad, o en los últimos años, o años posteriores de esta etapa, los artistas han continuado utilizando los símbolos, porque el símbolo es una especie de cápsula de contenido, de significado, que por supuesto, cuando usted lo utiliza en la obra, está aumentando el significado de la obra. La lectura de la obra se complica de cierta forma cuando están presentes estos símbolos y otros que se utilizan. En este caso, los símbolos patrios, pues por supuesto le dan una dirección a la lectura que usted puede hacer de la obra, a la identificación que usted puede hacer de hacia dónde va el significado de la obra, qué usted puede ver allí. Hay muchos artistas que a nivel nacional han trabajado con los símbolos. Y es difícil no incorporar el símbolo a la obra, sobre todo cuando es una obra figurativa, porque en algún momento usted roza con aquello que usted lleva de su nacionalidad, de su sentimiento patrio, de las cosas que usted quiere relacionar y quiere ubicar en Cuba a través de ese símbolo que es la bandera cubana. Cuando usted quiere relacionar aquello que usted está diciendo allí con todo la civilidad que lleva el ser cubano y el participar de una república de derecho y donde tiene también sus símbolos aprobados y todo eso. Yo considero que el símbolo en la obra de un artista es casi que igualito que el sentido del talento, que no se enseña, sino que va naciendo a partir de la obra, a partir del pensamiento de ese artista. Para mí el símbolo de la bandera, o sea, es de la parte patriótica, o sea, que no la utilizó esta generación ni la otra, sino se está utilizando desde un inicio de lo que es la nación como patria. Es una cosa seria, o sea, no es una cosa que la utilizo un día o dos o tres o me parece que una idea sería interesante con eso, sino que ya forma parte de mi obra y de mi ser.
Nuestra bandera, signo de victoria y autoafirmación, se alzó con todo su pueblo para la república verdadera que pedía el apóstol, e hizo más, permitió gozosa que pusieran alrededor de su estrella solitaria que ilumina y mata la fórmula del amor triunfante que les dijo Martí a los humildes tabaqueros de Tampa: con todos y para el bien de todos. No recuerdas en ti, vaya mesa, que tú fuiste mi sol refulgente y mi sueño.